¡Atención, presenten! ¡Arr! Para haber compuesto la letra del himno nacional de Bolivia, había que ser no solo poeta, sino muy patriota. Y así fue José Ignacio de San Ginés, cuyos versos hoy son cantados por los bolivianos. Fueron tiempos en que las batallas por la independencia todavía estaban en la mente de los habitantes de esta tierra. El himno ha permanecido y permanecerá en el tiempo. ¡Ey, viento! ¡Atención, presenten! ¡Arr! José Ignacio de San Ginés nació en la ciudad de Sucre, entonces llamado La Plata, en el año 1786, y falleció en la misma capital el 16 de agosto de 1864. Estudió Derecho en la Universidad de San Francisco Javier de Sucre, titulándose como abogado en 1812. Radicado en Potosí desde fines de la colonia, fue diputado por este departamento a la Asamblea Deliberante de 1825, que dio paso a la creación de Bolivia. Posteriormente, fue responsable del Archivo del Congreso entre 1825 y 1826. En 1830, trabajó como rector del Colegio Pichincha de Potosí. Bajo el gobierno de Andrés de Santa Cruz, desempeñó las carteras de Ministro del Interior y Relaciones Exteriores entre los años 1935 y 1937. Bolivianos serán los dominios, todos nuestros votos y anhelos. José Ignacio de San Ginés es autor de la letra del Himno Nacional de Bolivia, que fue estrenada en la ciudad de La Paz el 18 de noviembre de 1845 con música de Leopoldo Benedetto Vincenti. La obra fue mandada a componer por el entonces presidente José Ballivián para conmemorar el cuarto aniversario de la Batalla de Ingavi, en el que combatió precisamente Ballivián. El Himno Nacional de Bolivia, compuesto por cuatro estrofas, fue inicialmente conocido como el himno patriótico o canción patriótica, consagrada precisamente como himno nacional de Bolivia durante el gobierno de Manuel Isidoro Belsu en 1852. El estudioso de la literatura boliviana, Carlos Castañón Barrientos, en un ensayo sobre la letra del himno nacional, publicado el año 2004, valora con los siguientes términos el poema de San Ginés. El himno dice entre líneas que la libertad alcanzada por el pueblo se conservará por tiempo indefinido. La composición de San Ginés elogia los valores recién alcanzados y rechaza con energía el pasado de esclavitud. La patria, hija de Bolívar, empieza a vivir, dice con énfasis, una época de felicidad alumbrada por el sol de la independencia. Sobre el texto original del Himno Nacional de Bolivia, hace la siguiente observación el historiador Carlos Ewane, afirmando: en la noche del 18 de noviembre de 1845, el estreno del Himno Nacional, con el nombre de canción patriótica dedicada a celebrar el cuarto aniversario de la Batalla de Ingavi. Tan claro es el hecho de la celebración del cuarto aniversario de la Batalla de Ingavi que en una de las estrofas hay una referencia concreta a la Batalla de Ingavi, que después, para eliminar suspicacias, fueron cambiados por un texto más general. El texto dice así: si ambicioso poder algún día sojuzgar a Bolivia intentare, que al destino fatal se prepare,
que otro injusto en Ingavi sufrió. Por supuesto, la referencia es a Gregorio Gamarra y su muerte en el campo de batalla de Ingavi. Hoy en día, el himno nacional se deja escuchar con respeto en todo acto importante.